FENASCOL, comunicado a la opinión pública. Bogotá, 22 de mayo de 2024. Ante la publicación en video a través de la red social Instagram que el 21 de mayo de 2024 realizó el intérprete Carlos Arturo Gómez, miembro de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana Español de Bogotá y Cundinamarca, ACIBOC. Se hace necesario precisar y aclarar algunos puntos de la publicación que pueden llevar a interpretaciones equivocadas y erróneas para la comunidad y la opinión pública. Primero, en relación al proyecto de ley 2049 de 2023, Cámara, 11 de 2022, Senado, autoría del ahora senador Vicente Carreño, desde FENASCOL se ha hecho la respectiva incidencia para que se ajusten términos y el alcance de este, dado que no se puede desconocer que el que todas las entidades del Estado, del orden nacional, territorial y local cuenten con servicio de interpretación va a beneficiar significativamente a la comunidad sorda en su ejercicio de derechos. Pero de igual forma, hemos reconocido y le hemos manifestado al equipo del doctor Carreño que hay puntos que se deben precisar y ajustar. En ese ejercicio de diálogo e incidencia, en diferentes ocasiones, se ha invitado al doctor Carreño para que aclare las inquietudes y exponga públicamente la iniciativa en los diferentes espacios de comunicación con los que cuenta FENASCOL, para que todas las personas y representantes de organizaciones se informen y manifiesten también sus puntos de vista. El proyecto de ley fue radicado en legislatura anterior, proyecto de ley número 105 del 2020, con un articulado diferente y mucho más concreto en su contenido. Por tiempos legislativos, en su momento, no llegó a último debate. Para la presente legislatura fue radicado nuevamente. Sin embargo, desde FENASCOL no tuvimos conocimiento sino hasta diciembre del año pasado de 2023, cuando en proceso de seguimiento identificamos que el mismo ya se encontraba para cuarto y último debate en Cámara de Representantes. Proyecto de ley número 249 de 2023 en Cámara de Representantes y número 11 de 2022 del Senado, y que este incorporaba nuevos aspectos que el proyecto inicial no incluía. Por esta razón, en el año 2024, volvimos a propiciar un encuentro con el senador Carreño, quien designó a un miembro de su equipo de trabajo para revisar las inquietudes que siguieron alrededor del proyecto final que estaba siendo tramitado en el Congreso y principalmente a lo que respecta a la incorporación en su texto de las acciones del centro de relevo, dado que, más allá de quién sea el operador, esta iniciativa no está diseñada para cumplir una función de más que la prestación de los servicios de interpretación para personas sordas a costo cero del usuario final. Y además, se debía contemplar que el Ministerio TIC emitió la circular 014 de 2022, en la cual indica que cada entidad es responsable de financiar y realizar sus propios ajustes razonables con base en las características y requerimientos de los servicios que presta. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley se encuentra para último debate en Cámara, el asesor del senador Carreño nos remitió al asesor del ponente representante Eduard Triana, a quien en un encuentro informal en instalaciones del Congreso le manifestamos las mismas inquietudes. Por lo anterior, solicitamos un espacio en la ponencia en plenaria, espacio el cual tenemos como objetivo hacer las observaciones. Esta sesión está pendiente de realización. Con ese último no fue posible la concertación de reunión para tratar a profundidad el tema. Sobre lo anterior, lo informamos desde FENASCOL en un video publicado el 22 de marzo de 2024.
Segundo, cuando se afirma que Fenascol es escogido a dedo para operar el centro de relevo, se evidencia un desconocimiento de los procesos de contratación pública de las entidades del Estado, dado que la operación del centro de relevo es resultado de un proceso de licitación cuyos términos están enmarcados en el Decreto 92 del 2017. El proceso es público a través del SECOP y cualquier organización que cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos pueden presentarse. En efecto, Fenascol ha trabajado año tras año para seguir operando el centro de relevo y ha cumplido no solo con los términos de contratación, sino con los resultados esperados para la ejecución de este. Dicha licitación, a la fecha, no se ha publicado, razón por la cual Fenascol no se ha postulado para operar en la presente vigencia el centro de relevo. 3. Es alejado de la verdad afirmar que el servicio de interpretación virtual Servir opera con la misma infraestructura que el centro de relevo. Dado que si bien Servir es una solución tecnológica que se ofrece a las empresas para satisfacer la necesidad de intérpretes de lengua de señas y de esta forma que brinden información oportuna a las personas sordas, en el marco de los ajustes razonables que indica la Ley 1618 de 2013, el personal, la tecnología y los procesos no son iguales a los del centro de relevo. Su funcionamiento no depende de la operación del centro de relevo y en este momento se encuentra en funcionamiento sin inconvenientes para la prestación del servicio para las entidades que lo han implementado. Servir es una alternativa para la prestación del servicio de interpretación, así como existen otras en el mercado. 4. Si bien este proyecto de ley, como todos, deben contar con la retroalimentación y evaluación de todos los actores del Estado y de la sociedad civil, afirmar que Fenascol tiene mayor injerencia que la de buscar espacios de escucha y retroalimentación desde el enfoque de los derechos, evidencia un desconocimiento de la misionalidad de la Federación y se desconoce que todas las organizaciones pueden opinar sobre los proyectos de ley. Reiteramos que este proyecto está en curso desde el 2020 y que si bien hemos tenido reuniones con el autor desde antes de su radicación, aclaramos que no es autoría de Fenascol. Asimismo, ha sido recurrente que Fenascol ha dado a conocer el nombre del ponente, los documentos a los que tuvimos acceso y ha abierto espacios con los ponentes en los canales digitales para que todas las organizaciones participen. De igual forma, invitamos a que las redes sociales no se usen para desinformar y para hacer afirmaciones o señalamientos que se alejen de la verdad, pues se deben encontrar caminos de trabajo colectivo. En aras de construir propositivamente acciones que aporten a impactos positivos y a informar objetivamente, apartados de intenciones emocionales y más relacionales, en beneficio de todos como actores de objetivos comunes, Fenascol invita a la sensatez y al diálogo concertado para sumar y no restar en propósitos que beneficien a todos, y en especial a la comunidad sorda.